Buenas tardes, me llamo Lina Valeria Narváez Tovar y en el día de hoy, junto con mi compañera Ángel Virgüez Morán, les vamos a explicar los cuerpos geométricos a través de nuestra estructura, la tecnosfera. Durante muchos años, el ser humano ha creado infinidades de inventos, entre ellos el sistema formado por todos y cada uno de los objetos. La podemos llamar, entre ellos, la tecnosfera. Es la esfera más grande de todo el mundo y la más ecológica. Esta fue desarrollada por el arquitecto James Lao y junto la compañía Cybertech Internacional a través del intelecto humano de los Bueno, Emiratos Árabes. ahora nuestro proyecto, nuestro prototipo, se los va a explicar más a fondo mi compañera Ángel Virgüez Morán. Adiós. Buenos días, compañeros. Hoy les vengo a presentar mi proyecto, la Tecnosfera. Mi proyecto está hecho con materiales reciclables como la pintura gris y azul, una malla y colbón. La relación que tiene la estructura real con las formas geométricas es que las dos son una esfera. También la tecnosfera en la estructura real está hecha para ayudar al medio ambiente porque tiene paneles solares alrededor de toda la estructura para fabricar su propia energía. Gracias, hasta luego.